22 de marzo, marchas de la dignidad. Una multitud de trabajadores de toda España, de todos los rincones de España, se acerca aquí a la capital. Los vamos a recibir en diferentes puntos. Uno, desde luego, va a ser aquí en Vallecas, donde la columna del sureste, la que viene de Levante, de Murcia, de Castellón, Alicante, Valencia, pues les tenemos que recibir y les tenemos que acoger. Pero fundamentalmente tenemos que participar todos, las vallecanas, los vallecanos y en conjunto el pueblo de Madrid, en estas marchas donde nos jugamos mucho y que tenemos que plantar cara a todas estas medidas donde se nos quiere arrebatar un futuro para nosotros y para nuestros hijos. Y bueno, solo me queda ya recibir a dos compañeros y amigos como son Diego Cañamero del SAT, un líder histórico de los sindicalistas y de los trabajadores del campo andaluces, y Willy Toledo, un actor, pero fundamentalmente un activista y un amigo también desde hace muchísimos años. Oye, más de 300 organizaciones, ¿no?, han convocado estas marchas que van a confluir en Madrid el mañana, día 22, y que vamos, que va a ser una de las movilizaciones más importantes que se han dado en España en los últimos años, ¿eh? Sí, ojalá que sí. Desde luego tiene todo el aspecto de que va a ser muy multitudinaria, ¿no? Ya se habla de más de 500 autobuses que vienen solo de Andalucía, ¿no? Y la columna andaluza que ronda, está rondando entre los 700 y las 1000 personas. Y yo creo que es un momento fundamental. Vivimos en una situación de emergencia nacional absoluta, ¿no? Estamos absolutamente sobrepasados y con toda la retahíla de medidas que está habiendo viernes tras viernes, ¿no? Todos los viernes se reúne el Consejo de Ministros, el gobierno de nuestro país, para conspirar contra la clase trabajadora, fundamentalmente, ¿no? Entonces hay que pararlo cuanto antes, porque ya a día de hoy, si mañana recogiera el poder un partido de izquierdas, una coalición de izquierdas, un movimiento ciudadano, tardaríamos años en recuperar lo que ya hemos perdido. Con lo cual, si seguimos dejándoles que nos sigan recortando, que nos sigan asaltando a mano armada día tras día, va a ser prácticamente imposible volver a los mínimos, porque eran unos mínimos democráticos y de derechos anteriores a eso que llaman la crisis, ¿no? Bueno, el Sindicato Andaluz de Trabajadores ha sido una organización que ha estado desde el comienzo, ¿no?, en el impulso de estas marchas, ¿no? ¿Cómo se ha gestado todo esto, Diego? Bueno, esto sale la idea en el verano pasado en Andalucía de la posibilidad de hacer un encuentro de todas las organizaciones y ver la posibilidad si podemos todos unirnos para luchar contra esa injusticia, ¿no?, y la aplicación del gobierno con todo lo que está haciendo. Y bueno, de ahí parte un poco la idea, ¿no?, porque la experiencia que hemos tenido en estos siete años, es que el gobierno ha ido derrotando todas y cada una de las reivindicaciones de los distintos colectivos y sectores de la población, con alguna excepcionalidad, el tema de la sanidad en Madrid o el tema del barrio Gamonal, que también se impuso a ese alcalde que quería hacer esa injusticia, pero en general el Partido Popular, con su ministro y con su Consejo de Ministros y con su Bolivia Oficial del Estado, va a ir derrotando todas las reivindicaciones del pueblo, de los distintos sectores. Entonces, lo que se trata ahora es de recuperar la mayoría social para que se levante. Esa mayoría que dice el Partido Popular, mayoría silenciosa, que sufre y que llora detrás de las puertas, pues que no llore y que no sufra detrás de las puertas, sino que se levante. Eso es lo que estamos intentando con esta unidad que estamos forjando a nivel de todo el Estado español. Y además, demostrar que es posible cambiar las cosas. Simplemente a la gente hay que decirle que es posible cambiar las cosas con la participación, con la unidad y con la palabra. Bueno, ¿y la movilización en qué va a consistir? Porque estamos viendo unas marchas, una gran manifestación que va a haber en Madrid el día 22, el próximo sábado, pero existe la idea de que también esto se pueda prolongar, como sí pasó con el 15M, que bueno, se llegó ahí una... Va a haber una prolongación de algunos días, y sobre la marcha también habrá que improvisar cosas, pero hay una prolongación de algunos días de cara de resistencia y de lucha que tenemos pendiente, porque la gente tiene ganas de que el gobierno tiene que cambiar, y si no, se tendrá que ir. El gobierno tiene que cambiar o irse. El gobierno no puede es gobernar para el 10% o para el 20% de la población y despreciar el 80%.
cuando un gobierno ataca y perjudica a los pequeños campesinos, a los autónomos, a la pequeña empresa, a los pensionistas, al sector sanitario, educativo, un gobierno ilegal. Es un gobierno que se sitúa en la ilegalidad ética y moral. Entonces, el pueblo está necesitado, bueno, tiene que salir a la calle, ¿no? Y entonces, esta lucha, que son importantísimas, como decía Willy, de Andalucía hay más de 500 autobuses fletados, de todo el Estado español hay trenes, ahí, bueno, va a ser una marea humana importantísima, una ola gigante que va a llegar a Atocha el sábado a las 5 de la tarde. Y pensamos nosotros que si Madrid se levanta, que es lo importante, porque de fuera venimos mucha gente, pero Madrid se tiene que levantar. Porque Madrid es el que resistió en su momento y el que decía no pasarán y el que resistió aquella los vándalos de la dictadura. Es muy importante que Madrid se levante, pacíficamente, pero se levante. Y si nos levantamos todos a la vez, todos los seres humanos que tenemos ahora mismo, vivimos en el Estado español y que tenemos ese problema, podemos conseguir cosas. Porque si no, el problema es que nos están dejando la responsabilidad al 20% que somos los que estamos luchando. Y el 20% no podemos solucionar el problema del 80%. Para que haya solución tiene que ese 80% incorporarse al 20%. Y cuando seamos mayoría en la calle defendiendo lo que estamos planteando, seguramente que vamos a parar esa situación tan injusta de los gobiernos, de pago de la deuda, de recorte en sanidad, en educación, de la corrupción política. En fin, eso es un poco un escándalo. Estaba hablando, Diego, de que estamos en un auténtico escándalo, ¿no? Que un país esté presidido por el líder de un partido donde parece contrastado que ha defraudado Hacienda, siendo él el presidente de esa formación política, o que los escándalos que atañen a la Casa Real o al Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente tuvo que dimitir por irse de viajes a la Costa del Sol, esto es lamentable, ¿no? La situación de oprobio, ¿no?, en el que vivimos los ciudadanos y las ciudadanas del país. Sí, sí, es absolutamente lamentable. Yo creo que ya no se puede ir más allá, ¿no? Es complicado. Tenemos a un gobierno que ha venido a hacer un trabajo con una estrategia perfectamente planificada. En contra de lo que dice mucha gente, no están fracasando, no son unos incompetentes, sino más bien todo lo contrario. No, están llevando el guión de con gente absolutamente competente. Del FMI, ¿no?, lo que llamamos la Troika, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, lo están llevando. Sí, sí, están paso por paso, día tras día. Tú eres actor, ¿no?, el guión. Sí, no, el guión no se están saltando ni una coma, no nos están metiendo ni una morcilla, como decimos en el teatro, ¿no? Están siguiendo paso a paso las instrucciones de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo y de la Unión Europea, y poco a poco, sin que nos demos cuenta, cada día hay un sector o un grupo de población que está siendo atacado y absolutamente derrotado por parte del sistema, en realidad, ¿no? Porque los responsables aquí no son ni Rajoy, ni Rubalcaba, ni Zapatero. Estos son unos administradores. No, estos son los sicarios. Son los sicarios de la gran empresa multinacional que supone pues las grandes fortunas y las grandes multinacionales, y estos son los sicarios que a las órdenes de estas personas y por unas cuantas migajas, que es lo peor de todo, están radicalmente cambiando el modo de vida y anulando día tras día prácticamente todos los pocos derechos que nos quedaban, ¿no? Entonces es una auténtica conspiración, ¿no? La gente a veces dice, no, estás loco, una conspiración es un grupo de personas que se reúnen para perjudicar a otro grupo de personas, con lo cual cada viernes hay una conspiración en marcha contra la clase trabajadora, fundamentalmente, ¿no?, como decía Diego, contra el 80-85% de la población, a la que hay que llamar también y apelar a su responsabilidad. No podemos sentarnos a decir qué malos son en el gobierno y qué buenos somos nosotros, ¿no?, porque de ese 80% de la población, pues entre el PSOE y el PP en las últimas elecciones sacaron 18 millones de votos, ¿no? De esos 18 millones de votos, digamos que un mínimo de 15, 14 son clase trabajadora, ¿no?, que continúan votando cada 4 años, una vez al PP, otra vez al PSOE, a ver si esto nos saca de la ruina, a ver si este otro nos saca de la ruina. Hay que acabar con ellos, hay que acabar con el responsable auténtico de todo esto, que se llama el sistema. Vamos cambiando de médico, pero el mal sigue ahí, ¿no? Exacto. La gente siempre, bueno, pues dice, bueno, a ver si cambiando de especialista, a ver si. Sí, hasta que la gente no se dé cuenta de que ni el PSOE ni el PP van a hacer nada por solucionar nuestros problemas, sino todo lo contrario, son
los representantes en la sombra, por decirlo así, del gran poder que es el capitalismo internacional. Bueno, nos dicen, y yo creo que no nos engañan, cuando dicen el señor Rajoy o el señor Rosell, presidente de la patronal, incluso el monarca Juan Carlos I de Borbón, que estamos saliendo de la crisis. Digo que no mienten en la medida que ellos sí estarán saliendo de la crisis, ¿no? Nunca estuvieron, pero ese tipo de mensajes, ¿no?, que se machaconamente en todos los informativos, en la prensa oficialista, es decir, en toda, aquí solo tenemos prensa oficialista, ¿no? Ese mensaje machacón, ¿tú crees que está calando y que puede desmovilizar, desmotivar a muchos trabajadores y trabajadoras a sumarse a esta gran movilización, a esta gran protesta, que además, por grande, es también necesaria? Bueno, yo creo que cuando el gobierno habla de la recuperación económica, estamos en puerta de una elección europea y quiere un poco calmar a la sociedad o llevar un mensaje de tranquilidad, de que hemos tocado fondo, y nos dicen que hay lo que le llaman los brotes verdes. En este caso se lo habrán comido las cabras, porque no hay un brote verde por ninguna parte. Vamos. Entonces, yo creo que los gobiernos se han convertido en una especie de embustero. Es la mentira permanente, ¿no? Mienten cuando se presenta, mienten cuando gobierna y miente cuando está en la oposición, ¿sí? Miente siempre. Entonces, claro, tiene involucrado al pueblo, ¿no? Y claro, lo que es importante es que el pueblo seamos capaces de descubrir que ni la democracia es votar cada 4 años, ni por supuesto tenemos que aceptar todo lo que nos dicen. Como si fuera después de estos gobiernos que nos gobiernan, ya no hay nada. Sí hay, porque la economía es del pueblo y la democracia tiene que ser del pueblo. Muchas veces hablan de la democracia, pero la democracia, cuando no tiene derecho la gente, cuando no tienen vivienda, cuando no tienen trabajo, cuando no tienen, se convierte en un circo, teatro. Entonces, es importante que la gente entienda que la democracia es vivir, tener derecho. Y cuando la economía, que la controlan ellos, un 10% que no han dado un palo en el agua nunca, en su vida, pues la economía es del pueblo, del campesino, del autónomo, de la pequeña empresa, del médico, del ATS, del carpintero, electricista, la economía es del pueblo. Y la gente tiene que entender eso. Esa filosofía de democracia para el pueblo, economía del pueblo. En esa filosofía nos tenemos que centrar, porque al final estos gobiernos son los manijeros del cortijo. El cortijo tiene otros dueños y ellos son los manijeros. Entonces hace falta que evidentemente también no solamente miremos a los manijeros, sino también miremos a los dueños del cortijo, que es muy importante eso. Y si la gente se une, seguramente vamos a conquistar el que la democracia y la economía cada vez se acerquen más al pueblo. Eso es fundamental, pero para ello tenemos que levantarnos todos. No podemos quedar una parte de la población en nuestras casas quejándonos, viendo. Sí, que hace falta que la gente se levante. Eso es muy importante, y sobre todo pacíficamente. Es decir, pacíficamente en el sentido de que somos mayoría. Sí, si la gente se levanta, la mayoría, si imagináis 6 millones de parados puestos en Madrid, 6 millones de parados, pues ya no nos vamos de aquí, ¿sí? Que aquí hay que solucionar esto. Y si no sois capaces de solucionarlo, coger penco e irse. Usted no sirve para estar aquí gobernando. O vaya a comer nada más que para los ricos. Y para los rateros, para los sinvergüenzas y para los chorizos. Pues no, usted hay que gobernar para el pueblo. Porque si no, vosotros estáis haciendo todo lo contrario de lo que prometéis. Y la gente, pues estamos realmente legalizados para decir que se vayáis. Eso es muy importante. Pero sobre todo, es muy importante que la gente vea el tema de la unidad. Si no hay unidad, no podemos ganar. No podemos dar el pulso. Porque claro, la minoría no puede. El Partido Popular pasa por encima de las minorías como una pisonadora. Y no solamente recortando derechos, sino fabricando leyes que nos retraen 40 años para atrás. Sí, la propia ley de interrupción del embarazo, eso nos sitúa 30 años para atrás. O el tema de la ley esta de Mordaza, la llamada Mordaza, ley de seguridad ciudadana. Es que vamos a proteger al pueblo. No, os vais a proteger a vosotros, los de siempre, los que robáis. Pero el pueblo no protege así, el pueblo tiene derecho a hablar y a opinar. Así que ellos están intentando, pues, tenernos. Y sobre todo lo que más lamentable, y es lamentable, como decía Willy, que cómo se le puede votar un pueblo pobre a un partido de los ricos. Cómo se le puede votar a un partido que son los herederos de los que dieron golpe de Estado y son los herederos de los franquistas y son los herederos que los dejaron a nuestros abuelos en las cunetas con un tiro en la nuca. Eso no puede ser, hombre. La sociedad tiene que estar más civilizada, tiene que buscar otros instrumentos, evidentemente, que nos sitúen bien. Porque los partidos políticos, estos que nos han gobernado, están más caducados ya que un yogur en la cueva de un dinosaurio. Y hace falta que la gente se busque otro instrumento. Los partidos son como los vehículos. Cuando se rompen,
y no te llevan al trabajo. Uno te llevan, tú quieres, hay que echarlo al lado y buscarse otro instrumento. Porque esto no nos están llevando ni al trabajo, ni al futuro, ni a nada. Nos están llevando un poco al caos. Por lo tanto, hace falta que el pueblo busque otra cosa. Y eso es lo que intentamos con estas luchas, con estas marchas, es intentar que la gente descubran que con el poder de la gente, con la unidad, se pueden conquistar las cosas. Bueno, supongamos, mañana en Madrid, en las calles de Madrid, hay una multitud de 1 millón de personas. ¿Cómo será el país al día siguiente? Hostia. Pues yo espero que al día siguiente aprovechemos esa multitud de 1 millón de personas, que sería realmente muy representativo de todo el Estado, para echar abajo el gobierno de manera absolutamente pacífica, simplemente con la presencia de la clase trabajadora en las calles, diciéndole a este gobierno: hasta aquí hemos llegado. Habéis llegado al poder de una manera absolutamente fraudulenta, no solo porque ni uno solo de los puntos del programa, exceptuando la ley del aborto, que esa por supuesto no se la podían saltar, el resto de los puntos de su programa político no los han llevado a cabo, sabían que estaban mintiendo cuando los redactaron. Segundo, por supuesto, por el propio fraude que significa la ley electoral española, ¿no? Entonces, si tuviéramos 1 millón de personas el domingo, el sábado, el domingo, el lunes, en las calles de Madrid, haciendo acciones pacíficas, ocupando grandes superficies comerciales, ocupando edificios públicos que son nuestros, y reivindicando una vez más, porque no es cierto que el pueblo español no se esté moviendo, ¿no? Ha habido 5.000 manifestaciones en los últimos 2 años, ¿no? Entonces está habiendo mucha pelea ahora. Lo que falta es la unidad, porque está habiendo muchas peleas muy fragmentadas. Creo, en mi opinión, que en ese aspecto los líderes de los grandes sindicatos tienen mucha responsabilidad en sacar un día a los de la salud, otro día a los de la educación, otro día a la vivienda, otro día a los campesinos, en fin, dividiendo absolutamente las luchas y haciéndonos sentir como entes separados en la misma sociedad unos de otros, y no solo entes, sino ciudadanos, individuos separados, individuales, uno de cada del otro, ¿no? Que es lo que pretende también la reforma laboral, ¿no? Que nos enfrentemos en solitario, uno por uno o una por una, a los patronos para negociar nuestros contratos, ¿no? Entonces yo espero que sí, que haya mucha gente. Hay que animar a la gente que el 22, y si quiere a partir de hoy, que se unan a las marchas, que el 22 como mínimo estén en la manifestación de Madrid, porque puede ser un punto de inflexión y podemos empezar realmente a conseguir eso que llevamos pidiendo mucho tiempo, y es que el miedo cambie de bando y que sean ellos, de una puñetera vez, el gobierno, el que tenga que estar a las órdenes del pueblo español, ¿no? Diego, la misma pregunta, 1 millón de personas en las calles de Madrid el próximo día 22. El día 23, ¿cómo estará este país? ¿Y bueno, cómo estaremos los de abajo? Evidentemente, si hay 1 millón de personas, estamos hablando no del final de nada, pero sí del principio de ir acabando con este régimen y con esta injusticia, ¿no? Porque el boletín oficial del Estado, el Partido Popular lo ha convertido en un cuchillo que hinca en el corazón del pueblo y el alma del pueblo. Y nosotros tenemos que intentar que eso no siga así. No puede seguir clavando el puñal en el corazón del pueblo, en la gente, ¿no? Si hay 1 millón de personas, evidentemente el gobierno tendría que coger las maletas. Si hay 1 millón de personas, el gobierno tendría que empezar a coger las maletas y disolver las cortes y empezar a plantearse unas elecciones totalmente, ¿me entiendes?, para que la población diga lo que tenga que decir. Bueno, pues con esta oferta tan contundente, tan clara y además tan atractiva, sobre todo en zonas como esta, donde esto, Vallecas, es la capital del paro de todo Madrid, pues acudamos en masa, y acudamos desde primeras horas de la mañana. De primeras horas de la mañana va a haber ya actividades para recibir a la columna que viene del sureste, aquí en Vallecas. Vamos a ver también, dependiendo de la situación meteorológica, si lo vamos a poder hacer en la Plaza Roja o vamos a tener que buscarnos un sitio alternativo, que siempre será muy cercano a la Plaza Roja. Tenemos que recibir a estos héroes que vienen caminando desde todos los rincones de España. Tenemos que recibirlos bien, sumarnos a ellos y todos juntos caminar hacia el centro de Madrid. Y os dejamos precisamente con otra marcha, la marcha que viene del nordeste, de Cataluña, que viene hacia Madrid, para que veáis el ánimo, la ilusión con la que vienen los trabajadores aquí a esta capital.
Y bien, pues ayer fue la última etapa, la decimosexta etapa que hicimos en solitario, la columna sur, que salió el 28 de febrero de Granada. Como sabéis, está haciendo todo el recorrido a pie. Y ayer, pues, tal y como habíamos acordado en los órganos democráticos en Granada, pues nos unimos al resto de compañeros que habían llegado que llegaron ayer en autobús. Y fue un día estupendo porque vino muchísima gente, muchísimos compañeros de organizaciones como Stop Desahucios y CGT de Granada y Andalucía, que nos apoyaron a hacer esta última etapa. Y ha sido estupendo. Y ahora, pues, veis el ambiente que hay aquí, que vamos a iniciar las cuatro o cinco últimas etapas con muchísima ilusión y diciéndole a todo el mundo que se sume a estas cosas, que nos vemos en Madrid, ¿vale? ¿Qué crees tú que va a pasar el día 22? Bien, yo creo que el día 22, en primer lugar, para mí es fundamental que seamos muchísima gente. Y a partir de que seamos muchísima gente, creo que no podemos quedarnos en el paseo. Y como se comenta, pues eso es lo que también temen a veces los poderes fácticos, y por eso no le están dando mucha publicidad, porque temen a que la gente quiera algo, quiera que realmente a partir del día 22 cambien algunas cosas, cambien lo que tiene que cambiar, y desde luego no nos siga gobernando la troika con este despotismo y con este avasallamiento que lo está haciendo. Yo soy Antonio Redondo, vengo de Granada, estoy en estos desahucios, y cuando escuchamos el llamamiento de una marcha por la dignidad, pues nos pareció muy interesante trasladar la lucha que veníamos manteniendo, ¿no? Y el ejemplo que estamos dando hoy de cómo los ciudadanos organizados podemos conseguir las cosas fuera de las administraciones, donde las administraciones no están llegando. Cuando nos unimos y damos una respuesta, pues estamos consiguiendo cosas que las administraciones no llegan. Nos parecía muy interesante pasar por todos los pueblos donde la crisis y el paro estaban azotando, sobre todo Andalucía, y poder contar esa experiencia y así poder ir sumando más gente para que el 22 pudiéramos todos en conjunto dar una respuesta y decirle a este gobierno, a todos los gobiernos que están recortando, que basta ya, que los intereses de las multinacionales no pueden ir por encima de los intereses de las personas a las que nos están arrebatando el trabajo y nuestra dignidad. Y también las casas, y en un país donde existen más de 5 millones de pisos vacíos no se puede estar echando día tras día a la gente a la calle. Entonces, por eso nos pareció una llamada a la unidad y intentar cambiar algo, ¿no? ¿Desde dónde vienes tú andando? Bueno, nosotros salimos el día 28 de febrero desde Granada, estamos haciendo todo el recorrido íntegro de la marcha a pie, y este es el día 18 y hay 17 etapas. Ya llevamos más de 350 kilómetros en las piernas. Te lleváis 20 días casi andando. Casi 20 días. Y la etapa de hoy ha transcurrido entre el pueblo de Villacaña y La Guardia, ¿no? Sí. Ha sido una etapa dura. Sí, una etapa así bastante dura. Además, el ritmo de la etapa ha sido bastante lenta, ¿no? Los compañeros se han parado mucho a esperar a las cámaras de televisión, y eso nos ha entorpecido mucho lo que es la llegada, y ha sido bastante tarde cuando el zoo azotaba más, y bueno, ha sido muy duro. ¿Y tú qué crees que va a pasar el día siguiente, al 22? Bueno, yo espero, ¿no? Porque lo que venimos a pie y estamos haciendo tantos kilómetros no es para venir a una manifestación, escuchar a una persona hablar y no a nuestras casas. Nosotros esperemos que los ciudadanos podamos seguir organizándose, de ahí sacan propuestas bastante constructivas, y a lo mejor no el 23 ni el 24, pero de ahí pueda salir un germen que llame a la ciudadanía a unirse y a intentar cambiar esto. Pues muchas gracias, hombre. Pues desde esta mañana que estuvimos por última vez juntos, queremos deciros que hemos tenido hoy un día que tremendo para andar, con un sol de justicia por esta mancha, que nos ha estado acompañando más de 36 kilómetros, pero que nos ha ayudado a conocernos unos con otros, y nos hemos integrado muy bien los compañeros de CGT que íbamos en la marcha con el resto de compañeros, y queremos deciros en clave interna que necesitamos que estéis aquí todos los compañeros y compañeras de CGT, porque sabemos que somos mucho más fuertes de lo que parece, y queremos estar mucha más gente de CGT en las carreteras acompañando la marcha y siendo muchísimo más activos de lo que estamos haciendo ahora mismo. Desde el corazón de Vallecas, Teleca sigue en marcha. Estamos apoyando, informando sobre la marcha de la dignidad. Aquellas marchas, aquellas columnas que salen de los cuatro puntos cardinales del Estado para venir a Madrid a reivindicar
posiciones contrarias a lo que nos está pasando con la crisis, posiciones contrarias a recortes, a despidos, a humillaciones, a trato indigno con la mayoría de los trabajadores. Ahora tenemos con nosotros un grupo de trabajadores de Panrico que han venido a Madrid a tener un juicio, a ver cómo va lo suyo, lo de su ERE, que ahora nos van a explicar, y ya que están aquí, se van a quedar a participar en la marcha de la dignidad como otro más contra las medidas del Partido Popular y contra la crisis. Buenas tardes, está con nosotros Antonio García y Julián Valenciano, que son trabajadores de la fábrica de Panrico en Santa Perpetua de la Moguda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, explicarnos en principio a qué habéis venido y por qué os vais a quedar también. Bueno, el motivo principal, hay varios motivos, uno de ellos es el juicio que teníamos en la Audiencia Nacional, que lo estábamos esperando como el agua de mayo, porque aquí tenemos unas impugnaciones, unas demandas, que creemos que vamos a ganar, además, porque es un ERE discriminatorio contra la planta de Santa Perpetua, porque básicamente la mayoría de los despidos se centran en ella, porque somos la planta rebelde, y donde hay plantas donde no despiden y deciden por nosotros, porque además tenemos un convenio firmado al día 31 de diciembre en el que no pueden despedir a nadie y no lo respetan, porque además se firma fuera de plazo, en fin, por una serie de cosas que llevan probablemente y creemos con toda seguridad, porque además nos lo vemos clarísimo a la hora de intentar hacer la jugarreta que han hecho hoy, intentando que no se celebre este juicio, que lo vamos a ganar, ¿no? Llevamos ya 5 meses de huelga, y otro motivo más que hemos venido, pues, es unificar las luchas, a socializar la lucha de Panrico, tenemos contacto con los compañeros de Coca-Cola, extender la lucha, participar de las marchas del 22 de marzo, nosotros creemos que puede ser el principio de algo importante y estar aquí, porque tenemos que empezar a salir a la calle, como dice el cañamero, tomar las plazas y empezar a decir que basta ya de reforma laboral, de negociaciones, que solamente nos llevan a perder nuestros derechos, que son lo más importante que tenemos. Sois un ejemplo claro de lo que no hay que hacer. Julián, explícanos, primero, tu empresa la conocemos todo el mundo, es la de los Donus, una empresa Correcto. Que tiene 4.000, 5.000 trabajadores y que parece ser que está siendo desintegrada. ¿Y cuál es la lucha en concreto actual? Un ERE, porque parece ser que ya se han bajado el sueldo, el 30 al 40%, ahora lo quieren bajar más. ¿Qué quieren hacer con vosotros ahora? Luego vamos a entrar en de quién es el dueño de la empresa, qué está pasando. Ahora, después de un primer plan de viabilidad que nos pusieron en el 2012 de una media de bajada de salario del 25%, ahora quieren aplicarnos un 18% de bajada salarial y unos despidos de 745. Ahora estamos intentando impugnar el ERE por esta causa. Intentando por lo menos que nos despidan. Y que nos bajen el sueldo. Correcto, impugnándolo, sí. ¿Y qué razón tienen ellos para montar un ERE? Porque ahora, como se monta por cualquier causa, hay problemas económicos, hay problemas de financiación. La razón, sí, dicen que son problemas económicos, que eso es mentira, ya porque están pagando los salarios, no tienen ningún tipo de deuda, y eso es mentira. Nos quieren creer eso. ¿Cuál es la evolución de los últimos 5 años? Panrico era una empresa de un industrial catalán, un señor con dinero que monta su propia empresa en Cataluña, sí. Da de comer a miles de familias. A partir de ese momento, ¿cuándo empieza poco a poco a desaparecer la fábrica como tal y se convierte en un producto financiero exclusivamente, con trabajadores dentro, claro? Eso, bueno, contesta él, contesto yo. Como queráis. Bueno, es una empresa que la compra una empresa de capital de riesgo, de 5 estrellas, denominadas así porque compran empresas como Panrico, que en el año 2005, cuando se vende, es una empresa que es líder en el sector de la bollería. A día de hoy, como ha dicho mi compañero Julián, sigue siendo una empresa del sector de bollería la primera aquí en España. Es una empresa que genera muchos beneficios y es vendida a APAS Partner, y lo que hace esta empresa es aportar un pequeño capital de 200 millones de euros, 700 apalancarlos, o sea, colgarlos a las espaldas de los trabajadores, pedirlo a 100 bancos. Y si todo sale bien, pues hacemos ganancia, y si no, pues la deuda se la quedan los pobres estos. Toda esa inversión ellos la recuperan inmediatamente cuando descapitalizan la empresa, vendiendo todas las plantas, la sede en Grecia, China y tal.
y básicamente no aportan casi nada, todo con el beneplácito de algunos políticos, pues que ven con buenos ojos que estas empresas llegan aquí con un objetivo claro: descapitalizar empresas, despedir gente, rebajar salarios, dejando a cientos de familias en la miseria. Empresas que además, como esta, que ahora estamos en manos de otra, que es otro capital riesgo Oaktree, que es una empresa de capital riesgo buitre, que estas lo que hacen es comprar empresas con un problema de liquidez, básicamente, no que no sea una deuda golosa, ¿para qué? Pues para venderla despidiendo personal, rebajando salarios y en poco tiempo sacar un beneficio amplio. Una empresa además que solamente pues tributa un 1% de sus impuestos aquí en España, el resto los tributa en Luxemburgo, o sea que esto es lo que tenemos, y esto los que algunos políticos en este país pues ven con tan buenos ojos, ¿no? Estas empresas de capital riesgo, ahora lo estamos viendo en Telepizza también con Palmire, que están llegando aquí también en el sector de las inmobiliarias y que nos están llevando a donde nos están llevando, pues estos son los políticos que tenemos y por eso estamos donde estamos. A día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿Qué gente ha sido despedida ya? ¿Qué está pendiente? ¿Qué luchas están pendientes? ¿Si sigues en huelga? Para situar un poco en general a la audiencia y a los ciudadanos, ¿cuál es la situación hoy, a día de hoy, de Pan Rico? Hoy en la planta de Santa Perpetua hay 31 despidos. ¿Ya ejecutados? Ejecutados ya, sí, están despedidos, ya están empezando a cobrar el paro, están despedidos. Y bueno, y poco más. Y el segundo semestre, que es el ERE que está firmado, van a despedir a 157 personas más. ¿De la misma planta? De la planta de Santa Perpetua. Uh-huh. Nos castigan por ser los malos, se supone. Cuando defendemos solo nuestros derechos. Y vosotros en la demanda que habéis puesto, que está pendiente de la sentencia de los tribunales, lo que pedís es que se anule no solamente los despidos, sino que se anule también la rebaja salarial. Sí, sí, correcto. Que se anule todo a nivel nacional. Nosotros queremos que se anule todo a nivel nacional. ¿Y qué va a pasar dependiendo de que pase una cosa o la otra en la sentencia judicial? Si se acepta el ERE, ¿qué va a pasar? Nosotros continuaremos con nuestra lucha, pero tenemos claro que el ERE, por todo lo que hemos comentado y te he comentado antes, lo vamos a ganar. De hecho, la actuación que ha tenido ahora la empresa con esa carta que ha sacado marcada para fastidiarnos, porque además nosotros veníamos aquí a Madrid porque el sindicato, ayer estuvimos nosotros en las comisiones obreras de Barcelona y ellos nos dijeron que a día de ayer se había hablado para paralizar ese juicio, que no anular, sino paralizar, porque según ellos la Generalitat había abierto un proceso de negociación y por lo tanto creían que lo más adecuado era aplazarlo para que se celebrase. Realmente ahí no hay ningún periodo de negociación, la empresa en ningún momento quiere apartarse de este ERE que ha firmado y por lo tanto el único objetivo de ella, en connivencia con la Generalitat, porque yo creo que está siendo tan enemigo nuestro como la patronal, y no podemos aseverarlo tampoco de una manera rotunda, pero creemos que los sindicatos, si no demuestran lo contrario, están ahí. Hoy hemos estado hablando aquí en comisiones obreras con ellos, hemos tenido una relación, hemos hablado bien, hemos propuesto que si realmente están de nuestro lado, nosotros somos todos afiliados de comisiones obreras, seguimos creyendo que tienen fuerza y que ellos pueden hacer mucho por nosotros, ya solamente apoyando la caja de resistencia, que ahora más que nunca necesitamos, porque después de 5 meses y después de un aplazamiento de este juicio, nos llevan hasta el 6 de mayo. Es decir, estamos hablando de un mes y medio más, de un montón de familias que nos estamos sin cobrar un duro, tenemos hipotecas, 5 meses en huelga, 5 meses y pico. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Hombre, es una huelga muy dura, es una huelga que empezó, como ha dicho mi compañero Julián, porque no aceptamos esa rebaja salarial, porque ya tuvimos en el 2013 un rebaje salarial del 25% y un retroceso en nuestras mejoras sociales de más de 30 años, y ahora querían aplicar otro 18% de media con 745 despidos y nosotros en la planta de Santa Perpetua con 40 y 50 contrataciones diarias. Y en el resto del Estado básicamente igual, no sobraba nadie, una empresa que funcionaba, podía dar de comer a todos, pero aquí el objetivo es ganar dinero. A partir de ahí, de que se firma esa negociación, una negociación que se firma con una mesa negociadora aquí en Madrid conformada por 6 representantes de UGT y 3 de comisiones, que son los que acaban firmando y traicionándonos, porque nosotros en 2 ocasiones votamos con un no rotundo a este plan de viabilidad. Este plan de viabilidad lo quiere aplicar la empresa y nosotros además se ceba
y se ensaña con la planta de Santa Perpetua por ser la empresa, digamos, pues eso, rebelde. La empresa rebelde, ¿no? Y desde entonces, pues lo que hemos hecho es intentar fortalecer esa caja de resistencia, socializar las luchas, llevarlas a las universidades, institutos, asociaciones de vecinos, a otras empresas que como Panrico también están en lucha, intentando unir las luchas con nosotros y exigiendo a los sindicatos que hagan lo que deben de hacer, que es la labor que tiene que hacer un sindicato, que es unificar las luchas, no dejarlas aisladas, para que al final se acabe pactando, se acabe negociando, y ya estamos hartos de estas negociaciones donde siempre perdemos los mismos de siempre, que somos los trabajadores. Yo creo que ha llegado el momento de decir, se acabaron las negociaciones, los pactos, y tenemos que plantarle cara a la patronal y a la burocracia sindical, que bueno, si no demuestran lo contrario, pues yo creo que están actuando como bomberos de la patronal o como cortafuegos de la patronal, y esperemos que demuestren que no es así. Esperemos que apoyen esta huelga, que ya no es una huelga, es un huelgón. Hay mucho sufrimiento detrás de todas las familias que estamos aguantando. Estamos viendo además que había un juicio por ilegalidad de la huelga, que bueno, llega el señor este Carlos Gila Lorenzo, un liquidador de empresas, como lo llamamos nosotros, un Robin Hood del siglo XXI que se dedica a robarnos a los pobres para dárselo a los ricos, y aplaza este juicio, y se permite el lujo también de poder coger y aplazar este juicio. Un juicio del que dependemos montones de familias, en el que hay ya una desesperación importantísima, importantísima, muy grande, porque realmente si se celebrase, probablemente tendríamos una resolución a medio o corto plazo favorable a nosotros, y yo estoy convencidísimo, y si no, pues ella no tendría ningún problema, sé que el juicio se celebrase. Ya estamos hartos de sinvergüenzas y de que les hagan el juego a esta gente. Es muy fácil ganar dinero de la manera que lo ganan. Yo quería saber si es posible, ¿cómo podría colaborar el ciudadano, el usuario, contribuir a vuestra lucha? Igual que se planteó en un momento cuando Coca-Cola, que hubiese un boicot por parte de la ciudadanía durante un tiempo, pues veíamos Pepsi o Mirinda u otra. ¿Os habéis planteado hacer algo similar, un llamamiento a los ciudadanos? Nosotros no podemos hacer un boicot directo a los productos porque en principio no estamos despedidos, sería causa de despido. Por lo tanto, hay otras asociaciones que ya lo hacen, apoyando nuestra lucha. Nosotros sí que hacemos un llamamiento aquí a toda la gente de Vallecas que está viendo este programa, para que apoyen a los compañeros de Coca-Cola, que están defendiendo heroicamente sus puestos de trabajo, a pesar de que mucha gente pueda ver que hay unos despidos, unas indemnizaciones importantes. Pero compañeros, no hay nada en la calle. Hay que defender esos puestos de trabajo, y no a costa de cualquier salario. Es decir, estamos hartos ya de defender esos puestos, como dice la patronal, como dice el gobierno, a costa de lo que sea, llegando a la precariedad. Llamar desde aquí al boicot de la Coca-Cola, eso sí que lo puedo hacer yo. Y llamo desde aquí que la gente se conciencia. Y los de UPS también, que están también en huelga, todo el apoyo que pueda recibir del pueblo de Vallecas, y boicotear también a UPS. Oye, eso sí que lo puedo hacer. Ahora, como estás haciendo llamamientos, vamos a centrarnos ahora en lo que habéis venido aquí, aparte de vuestro tema, de nuestro negociado, que es la lucha que estáis llevando contra el ERE. Explícanos qué motivos hay para ir mañana, esté donde esté uno, a las marchas por la dignidad que se van a celebrar en Madrid, donde van a venir gente contra los recortes educativos, sanitarios, en la discapacidad, el problema de supresión de derechos a la mujer. ¿Por qué hay que estar aquí el sábado? Yo creo que es importantísimo estar aquí, importantísimo, porque la sociedad tiene que concienciarse, tiene que entender que lo que hemos conseguido, lo que consiguieron nuestros padres en estos años que, entre comillas, hemos vivido bien, si lo comparamos con los años de la dictadura, todo eso se ha conseguido luchando. No nos ha regalado nadie, ni las empresas del IBEX 35, ni todos estos consorcios, nos ha regalado nadie. Todo eso se ha ganado luchando. Nos han dado a entender que no somos clase obrera, eso es falso completamente, y que hay que empezar otra vez a pelear para reconquistar todo lo que nos están quitando, y no van a parar, compañeros, no van a parar de quitarnos hasta la vida, si pueden. Es decir, antes éramos mileuristas, ahora ya se trabaja por 600 euros. Es increíble la situación de esclavitud que nos llevan. Y esto es lo que hay que hacer. Creo que el día 22 de marzo es importantísimo que estemos todos en la calle. No se ha hablado en ningún medio de comunicación del 22 de marzo, por lo menos en los importantes, ni aquí, que es en Madrid donde se va a celebrar, ni en Barcelona. Esto es increíble. Espero que
a través de los medios pues sociales o este medio de aquí de televisión de Vallecas o Teleca, ¿no? Pues realmente que se pueda ver y que la gente entienda que tenemos que salir ahí a luchar. Yo lo digo convencido, aparte de que alguien pueda hacer su propaganda electoral o lo que sea, pero realmente detrás de todo esto, todas las marchas que se están haciendo es de Extremadura, Andalucía, Cataluña, que ya llevan mucho tiempo caminando, hay gente muy desesperada ya, que cree en esto una salida o por lo menos un principio de empezar a tirar adelante. Ahora vamos a hacer un llamamiento no de cara afuera, sino de cara adentro a los trabajadores, a esas 4, 3.000, 5.000 personas que trabajan en Panrico. ¿Cómo está siendo la respuesta general a la huelga, a las movilizaciones? ¿O es un sector, el vuestro, el de Cataluña, que se está moviendo solo? ¿Cómo está recibiendo en general los trabajadores de Panrico vuestra huelga, que es su huelga? Bueno, a ver, la huelga la estamos llevando solamente los trabajadores de la planta de Santa Perpetua. No quiere decir eso, en Coca-Cola está pasando pues aquí en Madrid todo lo contrario, les están haciendo esquiroles en Barcelona, ¿no? Esta es la situación, las empresas estas ya se encargan de dividir y ya se encargan de decir que el mal de unos es el bien de unos pocos, ¿no? Esto todo esto es falso y podemos entender que al final a todos ellos les va a llegar también la guillotina porque empiezan dividiendo y al final acaban haciendo lo que hacen. Lo saben hacer muy bien. Hay un panorama fuera de aquí pues que da miedo y eso todo ayuda. Los medios de comunicación te dan para desayunar crisis, comes crisis, cena crisis y te dan a decir que, compañero, o aceptas esto o ya sabes lo que hay, ¿no? Pienso que ha llegado el momento de unirnos todos en una lucha y, bueno, yo no puedo decir, los compañeros en las demás plantas supongo que están muy acojonados, supongo que no han tenido el respaldo porque, por ejemplo, aquí en Madrid los compañeros votaron dos veces con un sí a la huelga y al final no se celebró. Por lo tanto, creemos que los sindicatos no están haciendo el papel que deben de hacer e intentando arrastrar a esta gente hacia la huelga, ¿no? Creo que los trabajadores debemos ser conscientes de que a nosotros no nos puede manejar nadie, que tenemos que ser los trabajadores en asamblea los que decidamos y los que manejemos a los sindicatos, que para eso les pagamos y para eso tienen que estar a nuestro servicio. Y ellos tienen que verse, porque son obreros como nosotros, y tienen que entender que nosotros somos los que mandamos. Y esa es la realidad. Antonio, Julián, muchísimas gracias. Teleca la tenéis abierta siempre que queráis. Muchísimas exponer gracias lo que a queráis. Vosotros. Muchísimas vamos gracias, ánimo y suerte. Y nos vemos en las marchas. Nos vemos en las marchas. Venga, nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
no lucha. Buenas tardes y anoches. Como veréis, no soy ni Paco Pérez ni Eva Abril. Soy Ricardo Morón y como estamos en esta semana de marchas y asamblearias y por llegar tarde, me han concedido el honor de ser el presentador. Espero que esto vaya rotando democráticamente y, en fin, vayamos cubriendo alternativamente esta cuestión. Hoy nos ocupan dos temas que están íntimamente ligados con este tema de las marchas, que por otra parte podréis decir, vaya lata con las marchas. Primero, no estamos dando tanta información, estamos dando suficiente, pero sobre todo queremos cubrir el vacío que se está produciendo en el resto de cadenas, en el resto de televisiones, que no están dando prácticamente ninguna cobertura. Tenemos unas serpientes de personas a lo largo de las carreteras más importantes, muy numerosas, y no está apareciendo prácticamente en los medios. Pero nos vamos a aproximar desde dos aspectos particularmente interesantes y que nos pueden llevar a algunas reflexiones. Uno, el primero, es acerca del derecho a la rebelión, del que nos va a hablar o va a introducir el tema Gustavo Vidal. Buenas tardes. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Y el otro tiene que ver con la deuda ilegítima, que es uno de los aspectos, uno de los leitmotiv de las marchas, el negarse a pagar la deuda ilegítima, que haya una auditoría de qué dinero debemos y por qué lo debemos, o mejor dicho, quién lo debe y en qué condiciones, del que nos va a hablar Rafa Gómez Parra. Buenas tardes, buenas Rafa. Tardes. Nos acompaña para hablar de todo esto y de mucho más, porque es experto en todo, nuestro amigo Nino. Buenas tardes. Tampoco soy de Lore Abril. No. Es que está a tu izquierda. No te preocupes. Bueno, pues sin más dilación y para entrar en materia, le cedemos la palabra a Luis Abril para que nos hable del derecho a la rebelión, que nos introduzca el tema. Hoy, precisamente, un personaje al que muchos califican de siniestro, y no les quitaré yo la razón, que es Ignacio González, pues no se le ha ocurrido otra cosa que calificar a las marchas de la dignidad, como son estas, de amanecer dorado, de ser unos émulos de amanecer dorado, de esos nazis que... Griegos. Tremendos, ¿no? Sí, estos nazis griegos, ¿no? Y yo, sin embargo, a este sujeto, a Ignacio González, que parece ser que es la estrella invitada en todos los casos de corrupción, porque de una forma u otra aparece, ¿no? Es como esos gorrones de fiestas que aparecían en todos los lados. Allí donde hay corrupción, allí está Ignacio González. Pues yo le quería una frase dedicársela. Dice lo siguiente: cuando el gobierno viola los derechos de los ciudadanos, la insurrección es para el pueblo, y cada porción del pueblo el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Bueno, esto no lo ha dicho un zumbado iluminado después de un amarillo de hachís, sino que aparece en el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793. La cosa viene de atrás, o sea, de esas personas que en un momento determinado llegaron a la conclusión de que los ciudadanos somos ciudadanos y no súbditos. Y por si fuera poco, este derecho a rebelarse, a la subversión, también aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se habla del supremo recurso de la rebelión. Voy a concluir con algo muy sencillo. ¿Por qué es un supremo recurso? Pues porque el poder es del ciudadano. Normalmente nos quieren hacer creer que el poder pertenece a los llamados poderes, a esos gobiernos, etcétera. No. El poder es de los ciudadanos. Se les cede, se les delega a todos estos sujetos para que hagan un uso adecuado de ello. Y si no hacen un uso adecuado de ello, pues el derecho que tenemos es el derecho a rebelarnos y a sacarlos. Nos dirán que han llegado allí por cauces formalmente democráticos. Bien, y es cierto, yo soy partidario de echarlos también de manera democrática, pero sobre todo soy partidario de echarlos, porque cuando uno llega con un mandato a algo, a un sitio, y no cumple ese mandato, es decir, cuando se vale de la democracia precisamente para pervertirla, pues no hay ninguna duda, no porque lo diga yo, un tertuliano del puente de Vallecas, ni mucho menos, sino porque ya desde el siglo XVIII, los padres fundadores de Estados Unidos
y luego la Declaración de los Derechos Humanos reconocen el derecho a rebelarte cuando estás siendo sometido, como creo yo que es el caso del que hablaremos también con el tema referido a la deuda, porque a fin de cuentas son dos temas totalmente unidos. Deseo, eso sí, el mayor de los éxitos a las columnas del 22 de marzo. El mayor de los éxitos es que Cifuentes y sus boys no tengan ningún pretexto para masacrar, y sobre todo que ojalá se pueda localizar a los infiltrados que revientan las manifestaciones, que esto sea un éxito, que sea un magma que vaya subiendo, y que este magma, por medio de la rebelión o la insurrección, que no necesariamente tiene que ser violenta, los podamos echar, votar con B. Muchas gracias. Rafa, una pregunta. Al hilo de esto, ¿tú crees que en el escenario que tenemos de incumplimiento, de cumplimiento muy defectuoso de derechos básicos de la Constitución, fijaos que desde la izquierda todo el mundo lo que habla es de su programa máximo ahora mismo son la Declaración de Derechos Humanos, fijaos, no es la Revolución, es la Declaración de Derechos Humanos, y con el panorama que hay, un Tribunal Constitucional completamente intervenido, un Tribunal de Cuentas que no sirve para nada, un Parlamento absolutamente insonorizado a cualquier... ¿hay alguna posibilidad de, dentro del sistema, con los mecanismos actuales del sistema actual, hacer algo, o se imponen salidas claro. fuera del sistema, no necesariamente violentas, sino fuera del sistema? Está claro que lo que no funciona es el sistema. Es decir, lo que, como ha explicado Gustavo, lo que impide la capacidad de poder de los ciudadanos, ese es el sistema. Es decir, podríamos estar hablando del gobierno de Rajoy, pero es que daría igual que hablásemos del gobierno de Rubalcaba o del gobierno de Zapatero, etc. Es decir, hay un sistema que teóricamente está cerrado, y como tanto ellos dicen, cada 4 años, el sistema consiste, digo, simplificándolo mucho, cada 4 años votáis, os permitimos que votéis a los partidos que se presenten, hay cierta libertad, es decir, da igual quién se presente o no, y una vez que nos habéis votado, habéis delegado vuestro poder en nosotros y por lo tanto os tenéis que callar ya durante esos 4 años. Ese es el sistema en eso. Y eso es lo que está a punto de romperse, o los ciudadanos quieren romper porque se han dado cuenta que eso es un engaño. Entonces, cuando dice Gustavo, cuando un sistema no funciona, cuando un sistema va en contra de los derechos de los ciudadanos, lo normal es que los ciudadanos se rebelen contra el sistema. Entonces, lo principal es rebelarse contra el sistema. La rebelión debería ser pacífica, por supuesto, pero es que hay un problema también dentro del sistema, que también hay que estudiar, y ha habido muchos estudiosos también que lo han explicado perfectamente. Es decir, el hecho de que tú te puedas rebelar pacíficamente depende fundamentalmente de la violencia que utiliza el aparato, es decir, el sistema. Es decir, si el sistema tuviera una fórmula para que los ciudadanos pacíficamente pudiesen cambiar el sistema, no habría ningún problema. El problema está en que cuando los ciudadanos quieren cambiar pacíficamente el sistema, la violencia como monopolio. Esto es una cosa muy importante también, también se ha estudiado mucho, es decir, una de las cosas fundamentales del Estado, del sistema actual que estamos, es el monopolio de la violencia. Es decir, ellos no consienten que nadie efectivamente utilice la violencia. Y cuando dices, bueno, si yo estoy de acuerdo, es decir, yo creo que nadie utiliza la violencia, vamos, habrá asesinos natos y habrá gente, pero los ciudadanos normales y corrientes, ¿cuántos ciudadanos quieren salir a la calle a romper contenedores, a romper cristales, a pegar a los policías? Yo creo que eso no quiere nadie. Es decir, el problema está en que cuando tú sales a la calle pacíficamente y quieres ocupar la calle, que tienes teóricamente el derecho para cambiar el sistema, aparece la violencia institucional y empieza a pegarte. Y entonces cuando empieza a pegarte, pues claro, las reacciones ya personales son muy difíciles de manejar. Por eso yo he vivido una época en que, y bueno, la hemos vivido casi todos los que estamos aquí, pero seguramente en que no solamente estaba el derecho a la rebelión, sino que el derecho a la rebelión se entendía que no podía ser más que violento. Es decir, lo hemos vivido nosotros. Ahora
Sí, bueno, es un modelo, es la tradición comunista anarquista. Claro, lo que pasa es que después del modelo Gandhi, después del modelo... Gandhi también utilizó la violencia. No, y probablemente de una manera efectiva, muy efectiva. Eran decisiones que a la metrópoli, a Londres... La burguesía que hizo muchísimo daño. Para cargarse el sistema anterior. Hombre, y Mandela no se conoce, Mandela sin el Congreso Nacional Africano, que tenía un ejército propio. Pero eso se debe fundamentalmente, esa teoría, y por eso esa teoría también la estamos discutiendo hoy, se debe no a que la gente quiera ser violenta, no es que la gente quiera cambiar el sistema a través de la violencia, es debido a que el sistema se defiende violentamente. Entonces, cuando el sistema se defiende violentamente, es decir, tendríamos que buscar primero un consenso con el Estado y con el sistema, es decir, bueno, vamos a ver, vamos a dirimir con las mismas fuerzas. Uh-huh. Es decir, nosotros vamos a ser pacíficos y ustedes van a ser pacíficos. Es decir, si eso es así, yo me acuerdo, hubo una época en que un modelo era la policía de Londres y tal y cual, los bobbies que iban sin armas y tal y cual, pues oiga, vale. Pero ahora, cuando usted tenga una masa enfrente de 100.000 personas... Ya se han reforzado los antidisturbios para las masas, ya están metiendo miedo... Los propios antidisturbios cuentan cómo les entrenan. Cómo les entrenan para pegar a la gente, es decir, para acabar con la gente. Es decir, estamos hablando de un sistema en que los políticos que están dentro del sistema, te lo cuenta la propia policía también, dice, nosotros no estamos defendiendo el sistema, estamos defendiendo a estos políticos que lo que quieren es seguir viviendo del sistema. Está claro. Por lo tanto, aquí lo que se trataría es, primero, vamos a ver, ¿qué hacemos para cambiar el sistema? Para cambiar el sistema, porque la gente ve que no funciona. Pues entonces, una de dos, o ustedes cambian y lo hacen, o bien nosotros vamos a protestar pacíficamente, pero cuando ustedes nos ataquen violentamente, ustedes no vayan a decir ahora que por qué fulanito ha roto una esa y se ha desmadrado en una manifestación. Oiga, que eso no es la mayoría. Me permite, esa es una pregunta que le quería hacer a Alino. ¿No te parece que está sobrevalorado el tema esto de los fenómenos violentos? Quiero decir, despedir a 3.000 no es violencia. Claro. Bueno, hay un libro, El despido en el derecho del trabajo, como una manifestación de violencia privada, porque es una manifestación de poder, de dirección y de violencia social. Ahora, lo más importante en este país es que se rompen cuatro papeleras o se rompen cuatro cristaleras, que no es que esté de acuerdo con ello. La pregunta es, ni nadie, ¿eh? Una persona hace un destrozo en Bankia. Esto supone tener que pedir un rescate y esto supone perder el sistema de pensiones español. Y ese no, y eso está no la carne, es un destrozo. Ese no, va la no está sobrevalorado estas manifestaciones de violencia de los fuera del sistema y sin embargo la violencia estructural con una dimensión, la gente que se está muriendo por la falta dependencia. Evidentemente eso es violencia, pero yo en cuanto a lo referido a estos movimientos, a las marchas y lo que va a pasar este sábado, yo quiero utilizar la violencia porque es el lenguaje de la derecha, es el lenguaje del miedo, advirtiendo que como va a haber aquí muchos miles de personas, hay que tener cuidado que no haya infiltrados que provoquen para que rompan el mobiliario urbano. Eso me parece una necedad, porque cuando ha habido otro tipo de manifestaciones, como cuando vino el Papa, cuando hay otro tipo de cosas que ahí me pueden caer mejor o peor, pero que yo las respeto, esa advertencia nunca ha salido. Claro. Con lo cual yo creo que lo que sería mucho mejor que nos centrásemos, yo creo que el 99,99% de los que vamos a salir o estar en Madrid, desde todos los puntos de España, eso ni nos lo planteamos, si va a haber violencia o no. Nos planteamos qué nos ha hecho venir a Madrid, desde Andalucía, desde Huelva, desde Pamplona, desde Euskadi, pues sus recortes, sus políticas y aquellos que han hecho lo que están haciendo cuando ganaron las elecciones prometiendo lo contrario. Entonces yo creo, vamos a ver, el centro de la cuestión era el derecho a la rebelión. Debe ser un derecho básico y fundamental. Yo precisamente yo soy no violento, yo soy gandiano. Creo en la fuerza de la no violencia, creo en la fuerza de no provocar. Luego, evidentemente, es muy difícil cuál va a ser la relación personal, pero hablemos mucho mejor del derecho a rebelarnos, pero en la vida cotidiana. Hace un momentito estaban aquí los compañeros de Pan Rico
tienen derecho y obligación a rebelarte cuando te quitan el 40% del sueldo o el 50% y te echan a la calle al 20% de la plantilla. ¿Tienen derecho a rebelarse los grupos de discapacitados que con el nuevo catálogo de aparatos ortopédicos, lo que antes eran ayudas naturales, que es algo que posibilita que alguien pueda ser una persona normal, te lo vayan a pagar en 18 meses si te lo pagan? ¿Cómo no se va a rebelar? ¿Cómo no se va a rebelar la madre que su niño, donde ha ido habitualmente con otros 15 o 20 niños más, y estaban en esas aulas seis profesores, hoy hay 3 y 40 niños? ¿Cómo no te vas a rebelar cuando tienes problemas porque determinadas cuestiones básicas de la salud tienes un copago que tienes que aportar? ¿Cómo no te vas a rebelar cuando te suben todo y sin embargo sigue habiendo pensiones de 400 y 500 euros? La gente no se rebela, Nino. Bueno, pero vamos a ver, nuestra obligación no es obligarles, es hacerles pensar. Yo no quiero vencer, yo quiero convencer. Claro. Entonces creo que no debemos entrar... No, pero fijar, hay un fenómeno, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta que las manifestaciones no sean violentas, no porque rechace absolutamente la violencia, quiero decir, hay momentos, incluso el Código Penal permite la violencia en legítima defensa, pero lo bonito de las primeras manifestaciones de rodear al Congreso, etcétera, etcétera, antes de que hubiera provocaciones y caras, etcétera, es que estaba lleno de gente, con sus carritos, claro. Gente mayor, gente. Veías claro. A la ciudadanía, no a los jóvenes que ya están acostumbrados a ir a las manifestaciones, etcétera, sino que veías a la ciudadanía. ¿Qué es lo que consiguen con ese tipo de intervenciones, de mensajes de ya estamos persiguiendo, ya estamos preparando, ya tenemos cargadas las escopetas, nos hemos traído a más gente? Por eso, pues meter miedo. Meter miedo para evitar que la ciudadanía... Claro, lo que tenemos que hacer no es escucharle de la violencia, tenemos que escuchar las reivindicaciones. Sí, pero yo estaba en el pleno hoy cuando ha dicho esas cosas Ignacio González, y ahí me ha sorprendido muchísimo, porque como se hace en todos los discursos en claves internas, ahí me ha sorprendido porque no estamos en el siglo XIX. No, estamos a veces hasta... De todas maneras, a mí se me ocurre una pregunta, pregunta para todos que me parece fundamental. ¿Cuánta gente tiene que salir a la calle pues en plan pacífico? Eso es lo que yo te iba para a comentar. Para que el sistema cambie. Vamos a ver, es decir, porque claro, decirle a la gente sistemáticamente con el discurso que salga de la para minoría, que no sirva para de la mayoría silenciosa. Claro, cuando Rajoy dice que todo el que no sea la calle está ¿cuánta con gente él? Hace falta? Claro, eso es lo que yo. Lo que pasa es que no tenemos que jugar con sus armas. Claro. Es que sus armas es cuántos sois. A mí lo que él diga me trae sin cuidado, lo que digan ellos. Mira, un enfrentamiento violento de toda la población contra ellos es absurdo. Primero porque la gente se asusta. O sea, es que lo tenemos que tener... ¿Pero por qué no descartamos la violencia? Pero déjame, pues es que yo la descarto. Claro. Vamos a ver, es que nos guste o no nos guste, a mí desde luego me parece que es de tener menos cerebro que un ajo machacado, ¿no? Pero pasa con mucha gente. Ven un contenedor ardiendo y cunde el pánico, o sea, ¿no? O ven unas pintadas y luego, sin embargo, no ves lo que tú has dicho. 6.000 empleos no les llama la atención. Les quitan una prestación. O sea, tienen una visión muy primaria. ¿Qué es lo que hace la derecha con esto? Pues que basta que arda un contenedor o una botella... La derecha lo sacan, y los medios. Te lo sacan, sí, los medios, quería decir pero los medios de la derecha. Va a dar igual, si no se lo inventan, ellos van a utilizar siempre y si no se lo inventan, porque se lo van a buscar lo que a pasa, perdona. ¿Qué es lo que les da miedo? Les daría miedo varios millones de personas dispuestos a quedarse en la calle y no salir. Eso que no. Se llama la mayoría. No, pero les daría miedo si en las siguientes elecciones se produce lo que sí, escribió Saramago en un libro. Eso ni te que si el día de las elecciones... El botón blanco. Nadie va. Claro. Nadie va. Se empezarían no, hay a preocupar. Hay que entender el sistema de lo que previsto. Que los discursos. También, o sea, vale. Con que haya 3 votos, vale. Claro. No, pero ahí los discursos varían. Varían porque si aparecen 5 jóvenes en la Puerta del Sol manifestándose y uno tira una papelera, son jóvenes antisistema y jóvenes violentos. Ahora, si aparecen 59 fascistas del partido nazi en la plaza de Ucrania pegando a la policía, esos son jóvenes libertadores. Pues te voy a decir, esos son jóvenes libertadores. Ha salido una imagen de esas preciosas en la que se ve, como no la razón, por supuesto, cuando el 15M. La foto de la Plaza Mayor llena, todo pacífico, y lo de ellos fuera de la ley, son unos rótulos en rojo tremendo. Se ha comparado esa misma imagen con la que han dado del golpe de Estado perpetrado por los nazis en Ucrania. ¿Cómo lo presentó la razón? Ucrania toma las calles. Claro. No, pero es el problema es que esto mucha gente pica en ello. Pero tú esperas que la revista del Real Madrid
saca titulares alabando al Atlético de Madrid. Es que desgraciadamente no es un juego político, es un juego de siglas. Lo que pasa es que como dice ¿no os acordáis a Esperanza Aguirre cuando gobernaba Zapatero con el tema del IVA, que decían que eran el sindicato de los trabajadores y recogían firmas y se ponían boinas? Pero hay que contestar, Nino. Yo me acuerdo, yo era un representante de los trabajadores cuando las huelgas en contra de la LOU, estaba Pilar del Castillo, y en una de las reuniones le dijimos, bueno, tal, ha habido una movilización y tal. Y decía, bueno, pero saca muy poca gente a la calle. Lo digo, ¿en cuánto? Y yo le dije que si 25 personas contra el terrorismo en una plaza en Rentería le parecen pocas o muchas. Y yo dije que suficientes. A mí me parecen suficientes porque lo que demuestra es el grado de dignidad de los argumentos. No el público, porque una sola persona en una plaza en Rentería, en Hernani, manifestándose en contra. Por eso yo creo que estamos hablando de la dignidad. De la dignidad, y esto ya es trazo grueso, y aquí no, sí que hay argumentos suficientes para que cualquier persona decente esté de acuerdo con muchos de los argumentos. Mira, y por eso estoy con Nino en que hay que abundar en los argumentos. Pero también hay que darle salidas a la gente. Claro. Y yo digo, si a mí el sistema mañana me dice, si pone usted mañana 1 millón de personas en Madrid, cambio el sistema, entonces la gente iría. Claro. Es decir, claro. Si el problema aquí es la indefinición, es decir, aquí estamos hablando de que la gente sale y ha salido en manifestaciones en número muy importante, como tú dices, cualitativa y cuantitativamente, pero el sistema lo tiene todo previsto, es decir, da igual que salgan 20 millones, 10 millones, bueno, que no voten, pues, que dejen espera, de votar. Entonces, cuando yo digo a la gente, hay que salir a la calle, y la gente sigue saliendo, pero eso tiene un límite. Es decir, porque la gente empieza también, como tú has explicado, al principio iba mucha gente con sus niños, con tal y cual, y ahora empieza ya a decir, bueno, el sábado va a ser distinto, y vamos a ver una pieza ahora precisamente sobre las marchas para que veamos la violencia de esta gente que viene en chanclas, parados, amor de casa, gente que se ha quedado en el paro, gente con problemas de dependencia, gente que ha sido desahuciada, que vienen tranquilamente y, por cierto, ya bastante cansados. Damos la entrada al vídeo y continuamos en unos segundos. El mismo gobernador que pide la eliminación del salario mínimo interprofesional ha cobrado, solo en los últimos 6 meses del año, 81.320 euros. Cada mes ingresaba el equivalente a 21 salarios mínimos. La reforma de la ley del aborto de Gallardón supondrá que el 97% de los abortos que se realizan de manera legal actualmente en España se conviertan en ilegales. La sanidad verá reducido su presupuesto hasta el 2016 en un 42%. Tan solo el 35% de los españoles en riesgo de pobreza entre 18 y 59 años que encuentra un trabajo logra salir de ella. Un informe elaborado por los sindicatos. Esas noticias es que me dejan palmada. Lucha. Tantos muertos, tanta lucha. Y ahora aquí, también la misma sobre reestructuración del sector forzado por la crisis con 246.441 millones de euros. Hay que seguir luchando. Incluye las públicas, los avales concedidos a las entidades y a la Sareb, o Banco Malo, para sus emisiones de deuda desde 2009 hasta el presente año. Bueno, como veis, ni visten de negro, ni llevan banderas, ni vienen armados, son gente reconocible, como tú, como yo, como nosotros, gente básicamente decente. Y vienen, entre otras cosas, a unirse a los que estamos también en Madrid planteando una serie de cosas, entre ellas, ¿de qué debemos tanto dinero por ahí? ¿No hemos pagado suficiente a los bancos alemanes, a los bancos londinenses, en definitiva, a las grandes fortunas, al núcleo duro del sistema financiero? ¿De qué se lo debemos? ¿Quién se lo debe? ¿Quién son los responsables? ¿Esto tiene alguna solución? Y para ilustrarnos y
que veamos la luz, tenemos a Rafa. La deuda es legítima, la famosa deuda es legítima. Yo creo que ha sido un acierto de la, por parte de las marchas de la dignidad, colocar el tema de la deuda en el punto fundamental, porque es lo que la gente puede entender mejor. Es decir, aquí ha habido un desfalco descomunal por parte de los ricos, de las grandes fortunas, de las grandes empresas, de los grandes bancos, etcétera, en que, lo hemos contado aquí alguna vez, yo calculo que entre unos y otros, incluyendo también ciertos políticos, no, nunca estamos hablando de todos los políticos, sino unos cuantos se han hecho millonarios, del actual billón de deuda que tenemos en España, ellos han llevado 300.000 millones, que es una burrada impresionante, impresionante. Es una burrada que... Ese dinero... El equilibrio del sistema de pensiones. Por ese dinero que se han llevado a sus casas, a Suiza, etcétera, 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 que se lo han gastado, etcétera, no hay nadie en la cárcel. Nadie en la cárcel. Lo cual es asombroso, y eso lo entiende cualquier vecino, cualquier persona, y eso es lo importante de esto. Pero no solamente está esta cuestión, sino que está lo que también las marchas han querido significar, y es que siendo la deuda ilegítima, es decir, siendo una deuda que había que reclamar a los que lo han robado, no a que lo paguemos todos los españoles, si por lo que está haciendo el gobierno nos empeñamos en pagar esa deuda, nos quedamos sin servicios públicos. Es decir, no hay otra salida. Es decir, el pago de la deuda solamente se puede sacar de un sitio. Es decir, como lo están haciendo. Sí, sí. Es decir, efectivamente de eliminar la sanidad, eliminar la educación pública, etcétera, y eliminar todo el tema de la dependencia, etcétera, que es, digamos, el grueso del gasto de las comunidades autónomas y del Estado. Pero eso lo estamos pagando ya, ¿no? No, vamos a ver, no, estamos hablando de que estamos pagando todo. Estamos pagando todo poco a poco, pero si nos empeñamos en pagarlo todo, es decir, estamos pagando los plazos. Es decir, con el dinero que nos están sacando del aumento de impuestos y tal, lo que estamos pagando son los intereses de esa deuda. Es decir, estamos pagando un poquito del tema para que, y sigue aumentando la deuda, es decir, dividido por los intereses. Pero si ellos quieren que paguemos todo, es decir, así como el modelo FMI con Sudamérica, ¿no? Igual, que les prestaba dinero, se lo quedaban los sátrapas de esos países, claro. Y sin embargo el país tenía que pagar a estos grandes fondos de inversiones financieras, bueno, lo hemos contado toda aquí, la vida. Lo hemos contado alguna vez, los bancos españoles ahora mismo viven de los intereses de la deuda. Uh-huh. Es decir, que no solamente se han llevado el dinero, no solamente no lo hacen pagar a nosotros, sino que el negocio ahora mismo de ellos es efectivamente comprar esa deuda y quedarse con los intereses. Es decir, lo cual es impresionante. Es decir, entonces, por eso digo que a cualquier vecino le puedes contar muchas cosas de lo que está pasando en el país. Por un desfalco mucho menor me echan de casa. Claro, pero tienes que decirle, mira... Vamos. Todo el dinero que estamos pagando, es decir, el tema de la deuda, más de la tercera parte actual, es deuda absolutamente ilegítima. Y el resto habría que discutirlo, pero de dinero que se han llevado. El resto pueden ser inversiones a lo burro, inversiones que no servían para nada, etcétera, etcétera. Pero 300.000 millones, es decir, si devolviesen... Si se cogiese a esa persona que se han llevado los 300.000 millones y lo devolviesen, éramos un país rico ahora mismo, es decir, no tendríamos ningún problema. Y, ¿y eso por qué no está en la mesa, encima de la mesa? No hay ningún partido claro, porque que lo pida. Porque el sistema no lo permite. No, es decir, aunque queda unida... O lo llevan los que se rebelan, o si no... Aunque queda unida lo ha llevado al Parlamento alguna vez, etcétera, ha explicado todo esto que estamos explicando. Coscoyuela es un diputado de Izquierda Unida que sabe mucho del tema... De deuda y lo ha explicado allí algunas veces, etcétera, en el Parlamento. ¿Y qué? Pero si es que se ríen de él. O sea, es decir, mire usted, que este es el sistema y el sistema funciona así. Y tiene sus propias normas. Es decir, claro. Estábamos hablando antes de que cuando tú. ¿Cómo se hacen los grandes negocios en España? ¿Cómo quería hacer Adelson su negocio? Yo llego, me dan los terrenos, me dan el agua, me dan la electricidad, me dan todo gratis y me dais el dinero, me lo prestáis el dinero. Lo invierto y si pierdo dinero, me lo devolvéis. Eso es como funcionan las grandes empresas. Uh-huh. Entonces, todo eso ha llevado a un desfalco monumental. Por eso cuando decían,
es que fíjense cómo funcionan en China o en la Unión Soviética, y digo, pues en España se ha funcionado exactamente igual, es decir, se ha funcionado con el dinero del Estado, y esto ha sido el saqueo del dinero del Estado, de lo que hemos venido pagando los españoles, y luego cuando se han gastado todo el dinero, lo han pedido prestado fuera, y ahora como no lo devuelven, tenemos que pagar otros españoles. Entonces, el tema de la deuda, bien explicado, es decir, bien explicado a cada ciudadano, a cada vecino, etcétera, eso pone los pelos de punta a la gente. ¿Y permite la vía jurídica legal para que algún colectivo entrase en tribunales? Sí, 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 lo han llevado algunos, lo que pasa es que, bueno, ahí estamos también la justicia, es decir, la justicia, fíjate tú lo que le ha pasado al juez que ha intentado meter en la cárcel a Blesa, ¿no? Pues ya le han echado. Decir, bueno, ahí habría un elemento político-económico que sería plantarse a la Unión Europea, bueno, plantarse a los bancos alemanes, básicamente, y decir, esto vamos a renegociarlo, porque aquí nos estáis cobrando... ¿Quién se lo ha pedido a usted? Tenemos que decirlo. Claro, ¿a usted quién le ha pedido el dinero? Dice, a mí ha sido Bankia. Digo, pues pídeselo a Bankia, no me lo pida a mí. Claro, y si Bankia no tiene dinero... Asuma el riesgo, el capitalismo tiene... Exactamente. Ese es el criterio. Lo que ocurre, vamos a ver, esto es como un gigante, yo diría como un gigante, o sea, es como una especie de anciana decrépita que tiene la sartén por el mango en ese momento, ¿no? Entonces, claro, ir a quitarle a alguien que tiene la sartén, y ahora explicaré por qué la sartén con el mango es muy peligroso. Pues te puedes salpicar de aceite hirviendo. Le puedes dar una buena patada y quitársela. Efectivamente, lo que habéis dicho es matemático, porque el dinero a día de hoy no son más que... Lo voy a decir de manera grosera, putos apuntes contables. O sea, el dinero como tal no existe. No existe. Son apuntes contables. De yo le he financiado a este, le he puesto ahí 1.000 millones de euros y me tiene que devolver 1.500 y yo ya cuento con eso. O sea, es un monopolio, ¿eh? O sea, es duro decirlo, ¿no? Sí, y quizá la gente se asombre, se asuste. Es un monopolio. ¿Se puede, por supuesto, plantarse y no pagar la deuda? Claro que se puede hacer. De hecho, España ha entrado 9 o 10 veces en suspensión. Bueno, hasta Franco suspendió el pago de deuda. Inglaterra ni te cuento. Es decir, se puede hacer perfectamente y los banqueros se quedarían con dos palmos de narices. ¿Con qué juegan ellos? Pues precisamente con que a corto plazo, a cortísimo, tienen la sartén por el mango. Si tú haces eso, dejas de financiarte. España es un país con muchísimo fraude fiscal. O sea, el fraude fiscal al año, o sea, lo que roban empresas y las grandes fortunas, equivale, siempre lo digo, al presupuesto total de 60 ministerios de justicia. O sea, tú échale ahora, si saliese un gobierno que dijera, voy a crear 60 ministerios nuevos, no sé, lo echaban encima. Bueno, pues las empresas y las grandes fortunas roban al año casi el equivalente a 60 ministerios de justicia. O sea, roban ilegalmente, porque roban legalmente el dinero. Luego hay un 25% de nuestro dinero en dinero negro. Es decir, ¿qué ocurre? Que para financiar unos servicios públicos hay que pedir prestado ese dinero. Si en un momento determinado ellos te hacen clac, te cortan el grifo, es como si te sueltan la soga. Tú puedes hacer como Mariano, agarrarte a la brocha, para ver cuánto aguantas. Si consigues agarrarte a la brocha, ellos se van a rendir. Pero el problema es que si tú no te puedes agarrar a la brocha y tienes que seguir pidiendo dinero prestado, porque no puedes pagar a los empleados públicos, por ejemplo, ¿qué ocurre si tú no puedes pagar un mes a los empleados públicos? Que te empiezan a cerrar un montón de empresas que van a crédito. Los bancos, ni te cuento, van a dar fallos. No, que el sistema se cae. Claro, el sistema, el problema, cuando se cae en el sistema, se cae en el sistema. Es lo que decía la Biblia, ¿no? Como el que tiene sujeto por las orejas a un perro, ¿no? Que le tienes que tener sujeto porque sabes que si le sueltas ya te va a morder, ¿no? Pues el caso es ese. Si en un momento determinado, a mí todas estas críticas que he visto de lo que hizo la modificación de la Constitución, Zapatero y tal, hombre, me parecen injustas en el sentido de que de verdad que ahí estás entre el país estaba al borde del abismo. Si en ese momento la Unión Europea dice, vale, no os renovamos estos créditos, se cae. En ese momento los funcionarios, por ejemplo, no cobramos, claro, dejamos de pagar cosas. Se va hundiendo. Pero eso lo que demuestra que era absolutamente político es que Draghi un día dice, hay crédito, y ese día empieza a bajar la prima de riesgo, claro, con lo cual quiere decir que había una decisión vamos a apretar a estos. A ver qué les podemos cobrar. A ver qué le podemos sacar. Claro, y qué le sacamos. Y además te dicen, porque son tus acreedores. No es la primera vez que yo veo. Yo debo mi hipoteca y debo mi coche. Pero a mí el banco no me dicen que ahorro. Y no me dice, oiga, usted lo que tiene que hacer es dejar de dar de comer verduras y pescado a sus hijos. Usted lo que tiene que hacer es comprarle fritos, congelados y no sé qué, no cuánto. Y aquí sí. Claro. Aquí te dicen, usted me debe dinero. O usted, si quiere crédito, tiene que hacer sistema de pensiones, sistema de salud,
despido más sí, barato. Como dice Gustavo, dependencia, luche contra no, el fiscal. Claro, claro, claro. O sea, que son decisiones políticas, son decisiones políticas en un club de mafiosos. Y lo digo con el apoyo de una resolución no, aprobada el jueves pasado. Mafiosos, delincuentes de la persona. Bueno, mafiosos, en todo caso, un grupo de delincuentes, y me apoyo en la resolución aprobada por el Parlamento Europeo la semana pasada, en la que le dice a la Troika, al FMI, al Banco Mundial, a la Comisión, ¿qué han hecho ustedes? O sea, son unos sádicos. Lo que han hecho en Grecia es inhumano. Y además es ilegal. Claro. Pero les da igual. El Parlamento Europeo. Y además, ¿por qué les impone que tienen que ahorrar en funcionarios, en no sé qué? ¿Por qué no les dejan que ellos actúen? ¿Por qué no les han financiado en condiciones que financian a un banco? Bueno, es un informe demoledor de cómo un grupo de delincuentes, delincuentes en el sentido que incumple la normativa, la propia normativa comunitaria, la troika, la troika, el FMI, etcétera, etcétera. O sea, que, pero cuando pues, el sistema hace eso no pasa nada. Claro, mira, nosotros vivíamos en España, es decir, la gente joven no lo sabe, pero cuando yo era joven, los tenderos, o sea, los que tenían una tienda, tal y cual, efectivamente... No solamente fiaban, es decir, ellos no trabajaban con el banco, es decir, no necesitaban ir al banco a que les diesen dinero para comprar las cosas y luego pagar a venderlos, y ni siquiera para pagar las nóminas. Entonces, en cambio, ese sistema se ha ido imponiendo. De tal manera que ahora mismo ninguna empresa, pero es que es impresionante, ya. Ninguna empresa pequeña, y la mayor supongo igual tampoco, puede funcionar sin pedir un crédito al banco. Es decir, antes tú tenías un pequeño capital, que no te hacía falta, alquilabas la tienda, ponías eso, ibas a vender una lavadora, y entonces el de la fábrica lavadora te la ponía allí, esperabas 60 días a que la vendieses, tú la vendías a plazo, firmado para, por letra, para apuntar por letra. Esa idea. Eso se acabó. El dinero y la financiación es la sangre del sistema capitalista, sí, para lo bueno y para lo malo. Y la pregunta es, ¿tú dejarías que la sangre de un sistema estuviera en manos privadas y de eso mafioso? Y es que puedo llegar a la conclusión, porque en Madrid, precisamente lo que están es haciendo. La sangre, no en el sentido financiero, sino en el sentido. Cuando se cae en ese sistema, como dice Gustavo, se va a caer todo. Y vamos a subir los de siempre. En principio, subiremos los de siempre. No creéis que van a subir los ricos, que se alargarán a Suiza inmediatamente. Pero efectivamente, inmediatamente hay que colocar otro sistema que funcione. El problema es que lo que están ofreciendo para los próximos 10 años ellos es eso, ¿eh? Sí. Es devaluación, es empobrecimiento, es desaparición de las clases medias. Quiero decir que el panorama alternativo es un poco peor, pero no mucho peor del que nos están ofreciendo, por mucho que ahora por cuestiones electorales nos digan que va a ir mejor. Pero la única manera... Los datos económicos son escalofriantes. La única manera es volver, digamos, volver a un sistema autónomo. Es decir, el tema que si yo mañana quiero poner una panadería, pueda con mis vecinos montar la panadería y no tener que no intervenga la mafia esa. O sea, va a depender de ese sistema. Es decir, que no intervenga el sistema. Si interviene el sistema, ya no puedo hacer si interviene el sistema, es el dinero. Claro, le hace falta para comprarte el coche, para financiar la sanidad. Pero eso nunca no ha sido así. Lo que yo creo que la única forma de llegar cerca de la meta que queremos llegar es hay que cambiar la ley, aunque sea poco a poco, para que sea un delito. El delito económico. Sí, es que no es tanto. Vamos, fue la usura en su día. Claro. Habría que cambiarlo. El delito económico, el problema que tiene es que es muy difícil de probar y las instrucciones se hacen muy mal y los abogados te lo echan. Pues que lo hagan bien. Pero bueno, es cierto, ¿no? Pero es que ocurre una cosa con el tema este. Efectivamente, como tú has dicho, el sistema financiero es el corazón, ¿no? Claro. Va bombeando. Pero ¿qué ocurre? Que, como también decíais, va imponiendo una serie de condiciones, pero que se cargan lo que hay alrededor. Es un monstruo. Es decir, es un monstruo, pero que a su vez va devorando lo que hay alrededor, porque también se tiene que ir nutriendo de la gente. Pero claro, si tú te vas nutriendo de la sangre de los demás, pero llega un momento en el que les has chupado la sangre... Ya te mueres tú. Te has cargado el sistema. Yo creo que el sistema no es viable. Yo creo en los pasos poco a poco. Hace 7 meses nadie pensamos que hubiese alguna posibilidad
de que no se vendiesen a tres grupos sanitarios los hospitales. Claro. Y hoy no se ya no se ha metido. Es, o sea, que esa es otra. De vez en cuando es necesario seguir presionando. Sí, sí, no, y claro. Ellos, no sé si contabilizan en público o no los que vamos, pero sí saben cuando la presión social les llega. Sí, claro. Entonces yo creo que hay que llegar a cambios sustanciales. Por ejemplo, ahora que te han parado, pues ya por lo menos hasta dentro del... Si quieren hacerlo, hasta el 2016 no lo van a hacer. Y mientras, pues lo que hay que hacer es fortalecer las estructuras de defensa de la sanidad pública. Y revertir... Me va a gustar a Ricardo. Uh-huh. La jornada de 8 horas, ¿cuántos días se necesitó de huelga para conseguirla? 44 días, macho. Y de huelga total, o sea, ni servicios mínimos... Y con muertos. Y con muertos. Y con costes personales. Es que las cosas cuestan mucho. Me claro que cuesta. Vamos a empujar la pared y la tiramos. Oye, no puedo, ¿no? Es que a lo mejor hay que empujar... Lo que es evidente, si os parece, y con esto vamos terminando, sí, por el tiempo... Es que tiempo? De lo que... Claro, tiempo. Claro. El calor. Ahora, el calor. El interno, por lo menos, nuestros focos. La cuestión es... Es muy interesante el debate del dinero, quién tiene el dinero, cómo funciona el dinero, pero las marchas, yo creo, cuando he dicho que es trazo grueso, es cosas que entiende todo el mundo. No hay que pagar. Pan, trabajo, dignidad y un techo. Esto está antes de cualquier deuda, de cualquier cosa. Y esto lo entiende cualquier ciudadano y cualquier ciudadana. Yo lo primero que tengo es que tener... que ofrecer trabajo a mi hijo, darle de comer y un techo, y luego pagar el resto. Sí, sí. Es más, los trabajadores siempre pagamos, siempre pagamos. Una vez es porque no te escapas, quiero decir, porque te aprietan y te engañas, pero en general somos muy honestos y siempre pagamos. Sí. Que nos dejen trabajar, que nos dejen desarrollar nuestro trabajo dignamente, dignamente, en unas condiciones equilibradas y equitativas, que es lo que dice esta marcha. Pero uno de los objetivos, efectivamente, intentar conseguir... ¿Te ha quedado tronco? Bueno, me he quedado colega. Intentar conseguir que el dinero que paguemos los impuestos no se pueda dedicar al pago de la deuda. Eso sí que es un punto que se puede... Eso es un elemento concreto. Es decir, si efectivamente se consigue que, igual que hicieron cambiar la Constitución para decidir que no podía haber déficit, pues podían meter en la Constitución una cosa diciendo prohibido a los políticos dedicar el dinero de los impuestos al pago de la deuda. Dices tú, yo es que últimamente... Yo últimamente estoy con las verdades del barquero. Todas las cosas son muy complejas, muy complejas. Pero yo creo que las cosas básicas hay que tenerlas claras. Yo me acuerdo en el acto de Rivas sobre la memoria histórica, yo estuve por detrás del escenario con mi sobrino que cantaba, y entonces había una pareja de ancianos que venían de Valladolid. Y cuando les pregunté, ¿y ustedes qué tal? Y ella dijo, a mis padres se les llevaron cuando terminó la guerra. Y le pregunté, ¿y por qué? Y me dijo, por ser decentes. Claro. Sí. No tenía ningún motivo, no habían hecho nada, no eran sindicalistas destacados, no eran... por ser decente. O sea que yo creo que la decencia y en este caso la dignidad. Os dejamos, esperamos que este sábado, desde luego, a pesar de las posibles inclemencias, la recepción de las marchas sea exitosa y el recorrido por Madrid sea igualmente exitoso y a partir del lunes empecemos a hablar de un punto de inflexión, de un antes y un después, como decía aquel. A ver si a partir del lunes el miedo empieza a cambiar de bando. Buenas noches. Gracias.